Vamos a ver, lo dijo. Vamos a ver el informe y lo comentamos después. Antes de salir al campo de juego, Mario Saralegui fue en busca de Jorge Fossati. Saludo y charla previa antes de ingresar al campo de juego. Fossati no olvidó su ritual previo a cada partido. A los 9 minutos, Sergio Núñez fue amonestado y la amarilla se reclamó en el banco de suplentes de Peñarol. Minutos después, desde el banco llegaban indicaciones de Cristian Rodríguez para Sergio Núñez y también para los alcanzapelotas. ¡Toto! ¡Anda, Toto! ¡Está bien, Toto! ¡Está bien, Toto! A los 18 de la primera parte, José Neris puso en ventaja a River en el campeón del siglo. Minutos después, hubo cambio de zapatos para Sergio Núñez. Belle, traele el otro izquierdo. Pero se va a demorar 3 horas en ponerle el cordón a ese zapato. Traiga el otro zapato izquierdo, claro. ¡Toto! 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 Sobre los 35 apareció nuevamente José Neris y River pasó a ganar 2-0. La roja para Sergio Núñez se protestó en la cancha. Y también en la tribuna. A los 20 del complemento, Matías Britos marcó el descuento para Peñarol y su segundo gol en el equipo aurinegro. Ya con el partido 2-1, Saralegui reclamó penal sobre Giovanni González. El técnico ingresó a la cancha y el árbitro Jimmy Álvarez le llamó la atención antes de sacarle la tarjeta amarilla. Así festejó River el triunfo en el campeón del siglo. Le agradezco de la forma que me hizo entrar. Muy bien. Antes de irse al vestuario, Fossati no olvidó despedirse de Rubén Paz y desearle suerte para el partido del martes. Vamos el martes, carajo.